A diferencia de su viaje a Egipto, en el que recibió aplausos y vítores, este ha sido el trayecto más accidentado de la emérita, después de un exitoso periplo en Egipto, en el que asistió a una importante cumbre sobre medio ambiente y fue invitada de excepción en varias actividades junto a altas autoridades del país africano. La reina Sofía regresó al país en un vuelo comercial. Tal como reportamos en días pasados, sorprendió sobremanera al resto de los pasajeros y terminó entre aplausos y vítores que agradeció mientras viajaba relajada y sonriente. Lamentablemente, esta cómoda y esperable situación no se repitió en la segunda ocasión en la que viajó dentro del territorio español. Además, supuso algunos inconvenientes de protocolo. Esto ocurrió una vez que la reina Sofía retomó sus compromisos institucionales y debió desplazarse hacia Burgos, específicamente a la localidad de Ibeas de Juarros, con motivo de su asistencia a la reunión del patronato de la Fundación Atapuerca que actualmente preside en calidad honoraria. De acuerdo a lo difundido por OK Diario, la cita entre la emérita y las altas autoridades de esta organización estaba pautada para la 12:30 del mediodía, pero su llegada sufrió un retraso de aproximadamente media hora, pues las condiciones climáticas impidieron que volara en helicóptero. La decisión de última hora fue que se trasladara en coche, así que este cambio no solo dilató su llegada, sino el itinerario propuesto. Una vez concretada su llegada, la reina Sofía pudo seguir con el resto de la jornada y fue debidamente informada acerca de los nuevos proyectos que lleva adelante la institución. Entre ellos, destaca la ampliación del Centro de Investigación Emiliano Aguirre, donde actualmente reposan todos los soportes documentales existentes sobre los yacimientos de la Fundación Atapuerca. Por el momento, este compromiso en Burgos es el único de representación que la reina Sofía protagonizará esta semana. Aunque las actividades institucionales que preside son muy puntuales e incluso sustitutivas en el caso de que los reyes no puedan asistir a determinados eventos, la madre del rey Felipe lleva una agenda paralela repleta de causas solidarias con la Fundación Reina Sofía. Estas prestan colaboración a labores relacionadas con la alimentación, la cultura, la salud, la investigación.